Madrid, tarde del sábado 16 de febrero de 1935. Isabel Oyarzábal abandonó el palco en cuanto empezaron los aplausos. El recital de Josefina de la Torre, acompañada al piano por Cipriano Rivas Sheriff, había sido un éxito y el público del María Guerrero aplaudía entregado a la voz y al talento de esta polifacética mujer, cantante, actriz, dobladora en la Paramount y además poeta. Isabel salió a la calle y echó a andar hasta alcanzar el Paseo de la Castellana. Quería llegar a Embassy antes que los demás, aunque estaba casi segura de que Alberti les propondría detenerse antes en Chicote. Además de fascinarle su aire íntimo y sofisticado, en contraste con aquel Madrid sombrío y austero, el poeta sabía que allí se preparaban los mejores margaritas de toda la ciudad. Tras salir 5 veces a saludar, Josefina desapareció del escenario y bajó a los camerinos, donde se agolpaban amigos y admiradores que la recibieron con vivas y aplausos. Estaban entre otros Ernestina Echancusín, Carmen Conde, Alexandre, Concha Méndez, Alto Laguirre, Alberti, María Teresa León y Federico, que había venido a Madrid a su estreno de Bodas de Sangre en el Coliseo. Carmen Conde y Ernestina se lanzaron a abrazarla a las primeras. Llevaban años escribiéndose y coincidir en Madrid en un evento así era para ellas una fiesta. Varias mujeres del Liceum Club Femenino se acercaron a felicitarla, pero entre ellas no estaba su amiga Isabel Oyarzábal, a la que, sin embargo, sí había visto en el palco. Su ausencia la extrañó. Quizá le había surgido alguna reunión con las feministas o con los de la UGT, que la habían elegido delegada para la Conferencia Internacional de la OIT. La Oyarzábal estaba en todos los araos y su compromiso con la República era total. Isabel, entretanto, había enfilado la Castellana hacia Colón. Mientras caminaba, con la vista fija en los adoquines de la acera, concentrada en no tropezar con sus botines de tacón fino, su cabeza bullía de ideas. Se sentía orgullosa de Josefina, no solo por sus éxitos musicales y artísticos, sino por haber logrado que el estirado de Gerardo Diego la incluyera finalmente en su antología de la poesía española, junto a Ernestina Echancusín. Dos mujeres, solo dos. Era incomprensible que hubiera dejado fuera a las demás. Lo de Zenobia, una de las más cultas y preparadas que conocía, era caso aparte, porque había entregado voluntariamente su talento al genio hipocondríaco de Juan Ramón y se había resignado a ese segundo plano al que están acostumbradas las mujeres de hombres brillantes, aunque también ellas lo sean. Sin embargo, Concha, casada con un poeta del grupo, Alto Laguirre, no entendía que él no hubiera movido un solo dedo por ella, aun sabiendo, como sabían todos, que sus poemas eran mejores que los de él. Ella no se calló ante Gerardo Diego, con el que había colaborado en la antología. Tú nos excluirás, pero yo debajo de esta falda llevo pantalones, le había espetado indignada. Isabel se acordó de pronto de unos versos de su amiga. Yo quisiera y no puedo ser como son los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos. La de Carmen Conde era otra ausencia incomprensible, teniendo en cuenta su altura poética. Así que Isabel había llegado a la conclusión de que el misterio de las ausencias femeninas en la antología se debía a una sola razón. Ellas eran demasiado buenas y les podían hacer sombra a ellos. Era indignante que no les permitieran salir ni en la foto cuando ellas eran parte del grupo. A pesar de ser maridos, amantes o amigos íntimos, sus egos eran tan fuertes que no las querían cerca. Pero para paliar esa injusticia, Isabel Oyarzábal había concebido un plan. La noche, por suerte, no era fría. Estaban viviendo el febrerillo loco que precedía a la primavera madrileña y el aroma de los almendros en flor del Retiro se extendía por avenidas y bulevares. Se acordó entonces de otros versos de Concha. Me gusta andar de noche las ciudades desiertas, cuando los propios pasos se oyen en el silencio. Vislumbró las luces de neón de Embassy y apuró el paso. Enfrascada en sus pensamientos, entró en el salón de té. Mujeres maduras como ella, vestidas de pertegaz,
impregnaban el ambiente cosmopolita con su perfume Madame Rochas y su elegancia natural, mientras charlaban animadamente con altos funcionarios de embajadas, políticos y empresarios. Isabel saludó a unos y a otras con la familiaridad de quien pertenece al mismo club. Se internó por la escalera interior que subía a la vivienda de Margaret, la inglesa fundadora del establecimiento, y golpeó suavemente la puerta. «¿Quién es?», preguntó la Taylor con su irreductible acento británico. «Soy yo, Isabel». «¡Ah, pasa, pasa, querida! ¡Ya está aquí Eulalia!». Eulalia Prieto lideraba el sindicato de trabajadores de la tabacalera madrileña y tenía mucho prestigio entre las feministas. Se besaron. Isabel se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero y se acomodó en un puff de cuero negro con repujados arabescos en rojo y dorado. «¿Un té, querida?», le ofreció Margaret. «Gracias. Con una nube de leche, por favor», sugirió Isabel, siguiendo la costumbre adquirida durante sus años en Inglaterra. «¿Qué tal el concierto?», preguntó Eulalia, encendiéndose un cigarrillo con boquilla. «Una maravilla. Josefina ha cantado como nunca. Yo he salido antes porque quería comprobar que todo está listo y que nuestro plan no queda en cabos sueltos», anunció Isabel mientras se quitaba los zapatos y se masajeaba los pies. «Pues sí, ya está todo organizado. Esta noche acabarán de imprimirse las últimas copias en la imprenta municipal y mañana por la mañana los madrileños tendrán noticias nuestras», aseguró Eulalia guiñándole un ojo. «¡Bravo!», aplaudió Isabel. «¿Y la avioneta? ¿Está confirmada?». «Querida, ya sabes que mis compatriotas son muy serios y no se comprometen si no van a cumplir», contestó Margaret. «La embajada británica ha dado el visto bueno». «¡Perfecto! ¿Y los permisos de las autoridades españolas?», insistió Isabel. «Todo está en orden. Tenemos los permisos», la tranquilizó Eulalia. «¿A qué hora entonces, mañana?». Antes de contestar, Eulalia dio una bocanada a su cigarrillo y exhaló el humo muy despacio, observando las redondas volutas que dibujaban sus labios. «A las 12 en punto en Sol». «Perfecto. Entonces me bajo a por una copa, que Josefina y los demás estarán a punto de llegar». El tropel de escritores y artistas irrumpió en Embassy, animando el ambiente con sus risas y el volumen de sus voces. Los margaritas de chicote habían hecho su efecto, y la efusión de saludos, besos, brindis, versos, chascarrillos y alabanzas mutuas se prolongó hasta la cena en Casa Ciríaco. Tras los postres y el café, los camareros llenaron las copas de champán. Isabel hizo tintinear la suya con una cucharilla y rogó silencio. «Queridos, queridas, brindemos por nuestra Josefina, gran artista, grandísima poeta y enorme mujer. Y brindemos con ella por las mujeres que aquí estáis, porque merecéis el reconocimiento y el éxito en vuestras profesiones. Y a todos os propongo una cita mañana a las 12 en punto en la Puerta del Sol. ¡Os espera una sorpresa! ¡Que nadie falle! ¡Os quiero a todos allí!». Las palabras de Isabel animaron el final de la fiesta y dejaron a los concurrentes intrigados. La mañana del domingo 17 de febrero, nubes y claros pintaban de luces la Puerta del Sol, que a esas horas se hallaba muy concurrida. Además de sus amistades, Isabel Oyarzábal había convocado a periodistas, sindicalistas, ministros, artistas y diplomáticos. Quería lleno total. Les había prometido una sorpresa y la iban a tener. A las 12 en punto se escuchó el motor de una avioneta, amortiguado por la algarabía de la plaza. Todas las cabezas se elevaron al cielo y de pronto una lluvia de octavillas de colores cayó sobre los viandantes y salpicó las calles y los rostros de palabras silenciadas, de versos como lanzas, de aforismos certeros, de metáforas geniales. Aquí y allá, manos de hombres y mujeres recogían las octavillas y leían las mágicas palabras con la firma de sus autoras. Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre, Carmen Conde, María Teresa León, Zenobia Camprubí, María Zambrano, Rosa Chacel, Isabel Oyarzábal. El plan había sido un éxito. Isabel, sonriendo, pensó que tal vez sus nombres no aparecerían en los libros de texto del futuro. O quizás sí, no estaba segura. Pero al menos
había logrado que por una vez las voces silenciadas de todas ellas asomaran a las páginas de los diarios y colmaran de belleza los corazones afligidos. El viejo naturalista. Mi abuelo es científico y un sabio. Le apasionan los bichos. Todos los bichos, los pequeños y los grandes, los perros, los saltamontes, los escarabajos peloteros, las mariposas, los pájaros, los leones, los ciervos volantes, los cachorros de león, los erizos, las ardillas, las hormigas. Ah, y los delfines, las ballenas y los caballitos de mar. Mi abuelo vive con nosotros. Y me fijo en todo lo que hace porque yo, cuando sea mayor, quiero ser como él. Todas las mañanas, nada más levantarse, lo primero que hace es salir a la terraza a saludar a su geco. Es una salamanquesa que un buen día se instaló en su terraza y cuando hace un poco de frío se cobija detrás de un plato de cerámica colgado en la pared de ladrillo. Mi abuelo levanta un poquito el plato y ahí está el geco, pegadito al revés del plato, quietecito. Mi abuelo le dice palabras cariñosas. Bichín, así le llama. ¿Has dormido bien? ¿Tienes hambre? Bonito, ya verás qué banquete te vas a dar. Y lo dice porque, después de desayunar, mi abuelo sale a la terraza y se pone a cazar moscas para Bichín. Se unta un poquito de miel en una mano y espera. Siempre pica alguna, y es que las moscas son muy golosas. En cuanto se posa la mosca en su mano, coge un frasco de cristal que tiene preparado y lo cierra con la mosca dentro. Algunas mañanas, Bichín no está detrás del plato. Mi abuelo a veces se preocupa y piensa que no va a volver, pero a mí me dice que se ha ido de caza. Sí, seguro que está de caza por ahí, con la de moscas y mosquitos que hay. Aunque Bichín lleve días sin aparecer, mi abuelo sigue empeñado en cazar moscas. Mientras juego a las canicas, me llama a voces desde su cuarto. «¡Juanito, ven, que te voy a enseñar cómo tu abuelo se entretiene con una mosca!» Y aunque le oigo reír, lo dice en serio. Corro a su habitación. Encima de su mesa siempre tiene un microscopio. Es pequeño, pero funciona muy bien. Mi abuelo está inclinado mirando y sin apartar los ojos me hace gestos con la mano para que me acerque. ¡Mira, mira! Yo me acerco. Él se retira con una sonrisa pillina y me inclino de puntillas al microscopio. Al principio no veo nada, pero en unos segundos aparece ante mis ojos un bicho enorme, negro, de patas peludas. ¡Una mosca! Una que ha cazado para Bichín. ¡Ja, ja, ja! ¿No te he dicho que el abuelito se entretiene con una mosca? Mi abuelo luego se sienta un rato al sol en la terraza y cierra los ojos. Yo creo que se quiere poner moreno, aunque él dice que está tomando vitaminas del sol. El resto de la mañana se distrae haciendo problemas de mates en su habitación. Saca un cuaderno de cuadros y un lápiz muy afilado y se pasa mucho rato en silencio, concentrado. Dice que son ecuaciones, unos problemas muy difíciles de resolver. Y siempre repite lo mismo. «Juanito, esto es muy bueno para la mente, muy bueno». Y así se le pasa la mañana. Luego, después de comer, se acuesta un rato a dormir y cuando se levanta de la siesta, merendamos juntos. Él se toma un café con leche y yo un colacao con una tostada de tulipán con mucho azúcar. Luego nos vamos al parque a dar un paseo. Otra. Esa mañana cambió el viento. Había estado lloviendo 2 semanas, pero de golpe las nubes se disiparon y un sol atrevido se instaló sobre la ciudad, dando lustre a las calles y brillo a los tejados. Llevaba 2 semanas sometida cada tarde a un encierro que la irritaba,
harta de tener que leer y dibujar con las luces encendidas, de las peleas de sus hermanos pequeños y de las quejas de su abuelo, que la responsabilizaba de sus rifirrafes y la criticaba continuamente por esto, por aquello y por lo demás allá. ¡Qué pesadez! Decidió que ese era el día, que por fin había llegado el momento, su momento. Dudó unos segundos antes de decidir qué ropa se pondría. ¿Qué tal le quedarían los pantalones de cuadros heredados de la prima Elena? Tendría que ponerse un cinturón para sujetarlos bien a la cintura. Estaba tan flacucha. Eligió un jersey de cuello alto rojo chillón y se encerró en el baño a hacerse dos coletas bien altas con dos lazos rojos. Un poquito del pintalabios de mamá y un toque de colorete. Por el pasillo nadie se fijó en ella. En su habitación tardó en decidir qué zapato se pondría. ¿Qué resultaría más estrafalario? Se quedó pensando un rato. Si quería parecer otra, podría calzarse como Walter, el amigo alemán de su padre que venía todos los veranos a España. Sandalias con calcetines. Para estar en abril, seguro que la gente la miraría con extrañeza. Era justo lo que pretendía. En el armario del hall buscó las sandalias guardadas en cajas y revisó los abrigos. El loden verde del abuelo, el de la anilla gris jaspeado de mamá y el beige de cachemir de papá. No le convenció ninguno, demasiado grandes. No era cosa de parecer una payasa. También estaba el abrigo azul marino del cole, con doble botonadura y cierto aire marcial, que le quedaba un poco grande por esa manía de mamá de comprar una talla más para que le durase dos o tres cursos. Lo cogió de la percha y se lo probó. ¡Perfecto! Combinado con las sandalias, resultaba verdaderamente chocante. Decidida a salir, fue a coger las llaves y vio sobre la consola de la entrada la gorra inglesa de su padre. ¡Un complemento perfecto! Se miró en el espejo del hall. Con las coletas altas, la gorra quedaba rara, pero consideró que en conjunto daba el pego. Abrió la puerta y ¡ah! ¡Las gafas de sol! Regresó a su habitación, rebuscó en el cajón de su mesilla hasta encontrarlas, las guardó en el bolsillo del abrigo y salió, escaleras abajo, hasta el portal. El portero se la quedó mirando con gesto extraño y ni saludó. Bien, primer obstáculo superado, pensó. Se caló las gafas, echó a andar por la plaza con la cabeza alta y el aire aristocrático y entró en el parque. Llegaba antes de la hora, no importaba. Sus amigos del barrio no tardarían, así que aprovechó para pasear y deleitarse en su nueva personalidad. Empezaba a calentar el sol y se arrepintió de haberse puesto el jersey de cuello alto. Pero, ¿qué narices? Estaba haciendo lo que durante tanto tiempo había deseado y el calor no iba a poder con ella. ¡Menuda era! Se acordó de cuando, estando en Parvulitos, entró en la clase de francés de las mayores, se plantó delante de Madame Bedoya y le soltó eso de «Señor, quiero aprender francés, porque yo lo que quiero es ser francesa». Y de la risa que le había dado a la señor Bedoya, que había terminado por dejarla ir a sus clases un par de veces, hasta que la madre Corazón de María se enteró y se lo prohibió. Todavía era pequeña para poder estudiar francés en el colegio, le dijo. ¡Qué tontería! Si quería ser francesa, cuanto antes empezara, mejor, ¿no? Vio entonces a Tito y a Andrés que se dirigían balón en mano a las pistas. Se cruzó con ellos sin mirarlos y recibió su asombro. ¿Has visto esa? Ya, es rara, tío. Yo creo que es extranjera. Sintió un placer inefable. ¡Extranjera! Continuó su paseo con la misma actitud altanera. Por la puerta del parque vio entrar a Chus, a Lolo y a su hermana Tere, que llevaba la comba en una mano y un chupachups en la otra. Mientras llegaban hasta donde ella estaba, se adelantó un momento a beber de la fuente y al cruzarse con ellos, la miraron con descaro y comentaron en voz alta. ¿Conocéis a esa? Psh, ni idea, no he visto nunca a una chica así vestida. ¿Te has fijado en los pies? Lleva sandalias con calcetines. ¿Y esos aires? Pues yo digo que es francesa. Seguro que es alemana, o de por ahí. Pues para mí que es esa rusa. Era suficiente. Lo había conseguido. Se sentía pletórica, feliz. Sus amigos del parque no la habían reconocido. Regresó a casa sin prisa, degustando el placer que le producía sentirse extranjera, sentirse otra, otra muy distinta de la que vivía en el séptimo D de la plaza de Manuel Becerra XV con sus padres, sus tres hermanos y su abuelo. Y si había conseguido ese sueño, podría conseguir cualquier cosa que deseara. Y todos en su casa, por fin, lo celebrarían. Le dirían la cara al abuelo que la tonta del bote no era tonta, sino alguien diferente, atrevida, rara, como un diamante en bruto y por tanto valiosa. Vaya si lo era.
Entró en casa con sigilo y se encerró, exultante, en su habitación.